se ha podido observar en el tramo que veníamos para acá, para Huancacalle, y se está trabajando por gerencias y también por oficinas. Cada gerencia está trabajando con su gente, las oficinas también con el personal correspondiente, y se han podido distribuir, así como has mencionado, a los diferentes centros poblados, y están cumpliendo también, ¿no?, con esa labor, un apoyo más a la sociedad. Este es un tema preventivo en vista de que también a nivel de la convención tenemos casos de dengue, pues hay que hacer la limpieza, y también ellos están sacando, he podido observar que están sacando los bienes inservibles, ¿no? En este caso he visto, hay llantas, hay otros productos donde se retiene el agua también. He visto que están sacando, asimismo también hay botellas descartables con contenido de agua. He visto que están sacando de lo que está ahí desechado en el campo. Hacer un llamado a la población que siempre mantener la limpieza, asimismo también con el tema del aseo ser siempre riguroso en vista de que estamos, pues, somos también por el clima mismo que tenemos, estamos propensos a cualquier enfermedad, a cualquier tipo de infección, ¿no? Hacer un llamado a la población que a través de la limpieza que ellos lo efectúen en su hogar, en su comunidad, vamos a prevenir. Y asimismo también la prevención por el tema del coronavirus, en el tema de asepsia o la limpieza que debe haber. Bueno, agradecer por esta oportunidad, asimismo también dar siempre un mensaje de aliento a todos los compañeros que a través de este medio nos están viendo, y seguir adelante y seguir trabajando. Muchísimas gracias.